Saludos señores, les saluda Maynor Agüero de su canal de viajes de terminal a terminal. Espero se encuentren muy bien. Para este viaje vamos a presentar la ruta Fortuna Ciudad Quesada por Chachagua con salida a las 5:30 de la tarde de La Fortuna y una duración aproximada de hora 50 minutos. Es un viaje entre tarde y noche, ¿verdad? Por lo que en gran parte del trayecto es en viaje nocturno y esperamos que sea de su agrado, ¿verdad? La unidad G7 de Transpisa que sale con la ruta de Fortuna Ciudad Quesada. Muchas gracias. Vamos a recoger el carro de Marín. ¿Dónde Marín? ¿Qué tiene? Hemos tirado por la calle de Marín. ¿Qué tiene ahora? ¿Alguien te acuerdas de dónde era? Ya no sé. Ay, chavito. Ya está fuera de modelo. ¿Ah? Ya está fuera de modelo, digo yo. Pero está como a ese que llegamos, pero ya pueden dar 2 años más. No, se lo vendió un compañero de Marín. Y está todo el lugar. Igual, hay todos. Sellado y te mete la boca. Yo lo tengo esperado 2.0 y como es un pelotón no me he hecho ni mierda. Sí, muchacho, te agradece aquí, no, por favor. Está tan pesadilla, man. Sí, man, es que estaba haciendo, pero estoy yo falso leyendo las paredes, ¿no? De 49 jamás. A él no le gusta que un luz verde. ¿De dónde es? De 49. ¿Y qué es usted de madre? Sí, su parte. ¿Qué es usted de madre? Y metieron como jamás. ¿No? Se le ha hecho marco. Nos va a dejar el último, vamos a mamar. ¿Qué? Nos va a dejar el último, vamos a mamar. Dima, de pagar cabina y ese a las 4 de la mañana. No llega uno. ¿Cómo no llega? ¿Cómo se ha dormido aquí? ¿Qué se hace? ¿Cuánto? 6. 6 días.
tú pones el uniforme, ¿eh? Abrió tarde. Sí. Es, algunas cosas. Problemas familiares, personales. Tema es, se va para el país. Se le saca los papás. Se pega un pichón en la cara y le va para mí. Ya para. Y le dan comida ya por las 7 de ayer. ¿Cómo era que decía Marín que tiene todo un pichón en la cara? Un cachimbazo. ¿Qué va a estar respeto? Ay, doctor, hermano. Muchacha. Llegué a esa calle todo que va a ser una calle. La última vez viajamos en un CD de miembro, madre, por ahí. Hace sí. Habíamos entrado en Perla Negra. Ahí, perdón, ahí entrado, ¿no? Perla Negra y nos devolvimos en el río San Carlos. ¿Y ahora qué nos puede tocar, Marín? No, en el río San Carlos no, con Quito, ¿no? Sí, de pie. No. El río San Carlos iba atrás como 80 de tiempo. Y Gilbert dice, nos van a sacar un curso a 6 y 45, ¿qué va? Sacan 6 y 15 y 7 y 15. Después pues, sí, íbamos para la última. Más hoy. Disculpas y comprensión del caso. Haremos todo lo que sea a nuestro alcance para poder continuar con los horarios ya establecidos y numerados. Tenemos por servicio. ¿Qué pasó? Nada, no, güey. Meta que tiene un despecho. ¿Qué dijeron? De hecho, esa foto la mandó Daniel. Sí. Que estaría comiendo presa yo, mae. ¡Uy, vea, mae! ¿Pero qué dijo tu meta? Pues mi hija y yo salimos en carro de San Ramón a Playa del Coco, de las 5 de la llamada. A la 1 de la tarde, que lo fue por las 3 también. ¿Ves por qué no quieres ir a la ruta 1 yo? Ayer salimos de 4 de Tumita y llegar a las 4 a la 1 de la mañana. Oiga, madre, 4 de la tarde llegó a la 1 de la mañana. Sí. Más fotos ahí en el telaraño. Da igual 5 horas más o menos que se atrase. Los buses altos duraban entre 3 a 4 horas y media. Antes. Paciencia, yo tomé el bus de 8 y 15 de la mañana y llegamos directo a Playas del Coco y llegamos a las 9 y 30 de la noche. Jamás. Así es. Bueno, llegaron señores, a la... Creo que eso y era la 6102. Ah. Y... María. Maluja, y que sea. Creo que eso confirma que yo no me voy a fijar a la ruta 1 esta semana. Ah, no, legal, considera nomás. A la... A las 9 de la noche llegamos. Ah, yo creo que... Ayer salí en bus de una para Liberia y llegamos a las 11 de la noche. ¿A qué horas de la noche? 11 de la noche, duró 10 horas. No, no, o sea, considérenlo legal, pero ni para fotos sirve. O sea, es que cómo van a ir a tomar fotos así. Esos presos, los presos que son San Ramón, no, que tienen casi en Liberia. ¿Cómo vayamos a ir? ¿Para el regreso? Es más, prefiero que nos vayamos para el cerro o algo así, porque la ruta 1 no le va. Pero tal vez es porque fue la salida. Y imagínese el regreso. Sí, pero... Que toda la gente se concentra en el domingo. Y la vez pasada nosotros lo que habíamos hecho era que no habíamos visto en YouTube. Pero era miércoles. Sí, madre. Era miércoles. O sea, hoy también si hubiéramos ido, pues si era ahí hubiese sido un despecho. Hemos agarrado 5 puntos porque estaba peor. Y pa, duramos para que la haga. Sí. La 734, caña. La punta. Foto de Checheni. Qué lástima, pero. Sí, una cosa linda.
Ahí era como pasarlo haciéndole el surco a la cámara para ver esa foto de aquella marina. ¡Uy! Ya es un montón de gente, ¿qué es eso? No, vamos a llegar así. Pues exacto, tengo más miedo.
Ese era el ride. Ahí está el bus del ride. Parque. Allá abajo, ya se ve, está ahí.
8 días. ¿Es por cerro? ¿Por dónde viaja? ¿Por el Mar Norte o por otro lado? ¿Alto San Juan? ¿Cómo? El de, ajá, no, el de Ciudad Cortés San José, que siempre lo veo ahí. ¿Por cerro? Thank you.
pisando un poquillo. Ya está pisando un poquillo. De hecho, aquí pasamos una parte de San Ramón. ¿Sí? Chachagua de San Ramón. De Peñablancas de San Ramón. Ajá. Peñablancas. ¿Qué quiere ser cantón?
Llegar al puente ya para grabar el puente. ¿Ah? Ya me llegaron al puente, ¿verdad? No, todavía está largo, man. Está largo. Sí, está hicieron bien largo. No, ya vamos a avanzar en Chaco. No, mira, me imagino que también un poco bien. Thank you.
Marín. Para una próxima, por lo menos. Marín. Sí, lo estaba viendo, ¿verdad? Está bueno. Para una próxima, ¿verdad? Para que la sociedad. Sí, doctor. Nos bajamos aquí. Por futuras es responsabilidad. ¿Tú con la tienda o no? ¿Ah? ¿Tú con la tienda? Ya no lo agarré, está todo oscuro.
No, está oscuro ya. ¿Por qué no han estimado? Segundo normal. Estamos más tarde de lo que tenemos ahí. Sí, porque el maestro dice, ese es el que conecta con San José. Decía Valida, decía. ¡Mae! Wainer, te van a mandar vacío para San José. Ahora era que cuando lo llamábamos, ya iba subiendo ahí por la recta de la Virgen y no iba a señalar, no se podía haber salvado. Irresponsables. No, no, mira qué irresponsables nosotros. A las
5 y media salimos por Chacha, porque yo me dice que 7 quieren empezar el mismo motor. En el Celestito, ¿sí? No, 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 en el, no, ese es el azul. En el otro celeste verde. Mire que lo tienen que ahí. Aparte una tomilla del puente ahí con el celular, tal vez vamos a ver si se ve, porque es que esta ventana no puede polarizado, casi no se ve nada. Hay doctor Moniers, vamos a ver cómo llega.
casa de ahí. Ah, echarle lo que agita. Sí, por eso él es mi favorito. Bueno, mi estamos cerca, Ciudad Quesada. Claro, una hora. ¿Dónde? Bueno, hay una forma para que no pierda calidad, tal vez por correo mejor. Sí, doctor Mario. O lo subo a la nube y se lo hago. Ajá, le pasas el enlace. ¿Ah? De acuerdo, doctor Mario. Donde sea allá, bueno, la subida. Allá. Man, qué buena comida, deberíamos de pasar y comer aquí en el bus que sigue. La pollería a mi casa. Sí, muy bueno así. ¿Cómo se va a llamar pollería? Vea qué bueno, mae. Pollería. Qué éxito, mae. Tengo una cadena, no está muy chido. Huele a puro pollo gracia.
Estaba muy frío el sensor y pensó que había nieve, pone menos 40 grados, tira calefacción, ahí tiene nieve.
Sabino. Sí, sí, bien. Uy, no veo y ya salimos. Sabino. Gracias, Sabino. ¿A cuánto de Santa Clara? A 8 de 11. 8 y los otros 5. Más o menos. Thank you.
rojo, el rojillo con negro.
cuidado de un hijo. O sea, voy con mi hijo y ya incluso a las 10 y media de la noche siempre. Entonces, eso es una vara diferente. Eso es más, yo creo que hay cosas para que no de Cartago, para los únicos que tienen cosas para que no pues, tienen que estar en Cartago a las 8 de la noche, no puedes salir de San Carlos. De San Carlos sí que tiene los cuartos. Para de aquel más bien, Alonso fue de los más valientes. En función de eso, pero tiene un tema. De lo que a esos más los mates, que no es el Dior Chavara, el Chalbón, de esos más que ni quiera estar puro el chepo, siempre que usted se puede ir en el aeropuerto, una hora punto. O sea, ese día de Japón, por eso estamos en el aeropuerto, no hay 50, más pero digamos, en el aeropuerto usted puede estar todavía a las 10 y 10. Yo agarré ese de 6 una vez cuando fui a la junta. Por eso. Pero de, yo tuve que pagar taxi. Llegué a las 11 casi a, como a las 11 pasadas. Por eso. Pero a las 11 y pues para Escazú. ¿No? 10 y media. Jamás. O sea, y bus más tarde para Santana por Calle Vieja. Yo creo que sí. Sí, porque a mí nada me dejó botado desde las 10 y media y tuve que ir a Calle Vieja a las 10 y 45. Y uno a las 11. Pues, sí. Y como hizo, man, llegó a. No, de pura casualidad, un vecino, bueno, un mae que está en el cole, que vive cerca, también lo había dejado el grupo estable, está también lo recoger. Y llevaba también. Aquella vez que agarramos el puerto, aquel día, me encontré ese día, la canción a esa.
era las páginas.
así que consumió. Y dice, por confiados. Le ponemos, yo le pongo este, un peso de ustedes, tengo que escuchar de las energías. Y ahí. Bueno, a partir de aquí, si el bus sale, lo atajamos ahí, que no nos deje. ¿Qué falta de respeto? Oye, igual venía yo otro día con el...